Tele Argentina presenta sus próximos lanzamientos. Welcome to the future. It seems the good people of Jackson Heights are resisting my efforts to relocate them. There's no food coming in, there's no fuel. How much longer are we supposed to take this crap? This is our home, and no one's gonna chase us away. No way I'm leaving over my dead body. Have a nice trip! They killed my brother. We're family people. We don't know nothing about fighting. Then we just have to get someone who does. That's Jack. Jack Manning. He just shot an unarmed car. I'm gonna offer them $500,000 in cash, but they've got to be out of there in 48 hours. And what if they don't go for it? The clock is ticking. They're using grenade launchers. How are we gonna fight them? We get bigger grenade launchers. That neighborhood will fall just like all the others. This is just another job for me. I stopped believing in things a long time ago. I may be a lot of things, but I'm not a killer. Let's kill everyone. This is a war. There can only be one winner. You wish for. You just might get it. Sometimes. Hey, asshole! You fight for sport. Sometimes. Oh my god! You fight for love. You should be more careful with the company you keep. Sometimes. You fight just to survive. We're gonna play a little game. The rules are simple. These people beat the hunters. You be the huntie. The odds. Number four, 125,000. Are even. 24 kills. Excellent bet. And the stakes. Well, I think we've got our man, don't you? Are high. We're gonna put $500,000 on Tyler. He wants to place a bet on one of the hunted. You win. Hell of a night for combat, isn't it? You live. You make it to the gate. You're free to go. You lose. I think somebody's gonna buy it right here. You die. In the final round. You fight for your life. She's gonna cut the ribbons. Or you lose it. Lorenzo Lamas. Coming to video January 6th. Vietnam War adventures meet explosive rentals for retailers. Now, Live's got the action with a high-powered war saga filmed entirely on location in the jungles of Southeast Asia. Firehawk. Zebra One, do you read? Come in, over. All the excitement of Apocalypse Now. We're not gonna make it, are we? We'll make it, man. All the fury of Hanoi Hilton. Waste it! Now! All the power of Platoon. No, what you did was murder a man in cold blood. Firehawk. We're a team here. Remember that. They lived and died for freedom. In a land that knows no justice. And shows no mercy. Return to base. Turn around, or I'm going to see to it that you don't go home. Now they face a deadlier threat. We're trying to target an NVA munitions depot. We take it out, we eliminate the southern push. The betrayal of their own nation. So we created a situation. Plane with a nuke goes down, there's gotta be a search. You're talking suicide. Martin Cove of Karate Kid 1, 2, and 3 and TV's Cagney and Lacey. Born in East LA. Teleargentina presenta. Un escritor en bancarrota que vuelve a Los Ángeles esconde un pasado misterioso.
una vecina lo inspirará en su próxima novela. Un thriller erótico. Solo que la ficción se convertirá en realidad. Sensaciones peligrosas. Una historia de crimen y pasión. Sensaciones peligrosas. Robert Patrick, Terry Hatcher, Matt McCoy. Sensaciones peligrosas. Otro estreno tele argentina. Pídalo en su videoclub. Lee Teffler es un detective privado que libra una guerra solitaria con una organización que convierte jóvenes hermosas en vulgares prostitutas. Lee se contacta con Mercy, una prostituta local que lo conducirá a la banda de secuestradores. Solo que un crimen lo dejará atrapado. Él es la próxima víctima. Calles de miedo. Cuando creían que se habían librado de él, Teffler aparece para destruir toda la organización. Para ello planea un plan perfecto. Calles de miedo. C. Thomas Howell, Renee Humphrey. Calles de miedo. Otro estreno tele argentina. Pídalo en videoclub. About a killer who controls it. Teleargentina lo invita a disfrutar de esta película. Gallery Films presenta una producción Don Camody, un film de Aaron Norris. Sidekicks, un equipo invencible. Con Bo Bridges, Jonathan Brandis, Mako, Julia Nixon Soul, Danica McKellar, Richard Moore, John Buchanan, Dennis Buckley, con Joe Piscopo como Kelly Stone y Chuck Norris como él mismo. Thank you.
Hola, chicos. Enseguida regreso. Enseguida voy, señorita. Gracias, Barry, por ayudarme con esto. Está bien, Jack. Para eso son los compañeros. Donde quiera que esté, haga lo que haga. Solo tienes que decirlo, Jack. Adelante, Chiquipú, amiguito. Cuando gustes, amigo. Sí, Barry Guerrero, es tu turno. ¿Quieren dejarlo tranquilo? De acuerdo, chicos, cálmense, es suficiente. Ya pasó, Barry. Tranquilo. No tienes que luchar con ellos. ¡Hasta el viernes! ¿Te vienes conmigo? Hey, Barry. ¿Quieres que te espere afuera? Lo haré. Oh, no, no, Lore. Mi padre vendrá. Ah, bien. Adiós, Lore. Adiós. ¿Dónde estabas esta vez? Japón. Ajá. Se supone que debes estar en mi clase de historia. Sí, lo sé. No sé por qué ocurre. Barry, tienes que entender que hay un tiempo y espacio para soñar y no es en la clase de historia. Claro, claro, sí. Cuando tu padre venga a buscarte, él y yo debemos hablar. Otra vez. He hablado con él sobre sus ensoñaciones. Él jamás fue un chico físico. No hay nada de malo en ello. Einstein, Gandhi, Erwin, no hay nada de malo en estas personas. Mi hijo tiene asma. Él inventó este mundo donde puede ser el atleta estrella, el defensor y puede ser también... ¿Chuck Norris? Sí. Sí.
Dice que son compañeros. Ellos hacen cosas juntos. No lo sé. ¿Lo ha intentado? ¿Qué? Ser su compañero. Ni siquiera creo tener chances contra Chuck. Yo trabajo tanto. Barry está demasiado solo con esos videos, esos juegos de karate y esos... Todos trabajamos horas extras, señor Bobrovsky. No es eso lo que le pregunté. ¿Si me acerco a mi hijo? Uh-huh. Sí. Hemos pasado duros momentos y... eso debiera... acercarnos, pero... Usted debe ayudarlo a cambiar sus prioridades. Y tal vez las suyas. Barry. ¡Barry! ¡Vamos! Vuelve a la tierra. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa contigo? Nada. Vamos, vamos, vamos a casa. Es tarde, sí, sí. Vamos, muévete. Adiós, Barry, hasta mañana. Gracias. Sí, gracias por su tiempo. ¿No olvidan algo? Vamos. Veamos a ese maestro Stone. Te inscribiré en karate. ¿Me inscribirás? Oh, grandioso. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahora arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Háganlo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Hablaré con él! ¡Amigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Disculpe, perdóneme. ¡Dos! ¡Conmigo! Disculpe. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Ey! ¡Usted! ¿Yo? ¡Sí! ¡Usted! Aquí no usamos zapatos, señor. Ah, sí, lo siento. Lo siento. ¿Las medias? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No toques eso! ¿Con qué quieres aprender karate, eh? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Querrás decir sí, señor, no, hijo? Sí, es decir sí, señor. Tu padre me dijo que solo piensas en este arte, habilidad que me ha llevado a mí años dominar. ¿Quién está haciendo en silencio? Estoy intentando hablar aquí. Disculpe, señor Stone. Mi hijo tiene una condición. Usted debe ser muy bueno para ganar todas esas cosas. Bien, soy un campeón. Sí, he puesto que casi es tan bueno como Chuck Norris. ¿Chuck Norris? ¿Chuck Norris? Ya no compite más, niño. Y una de las razones, una de las mejores razones de eso, soy yo. Sí, sí, él no compite porque yo lo destruiría, ¿me entiendes? Vamos, hijo, vamos. ¿Lo destruiría? Sería la primera vez. Es el único que hay. Niño, es la mejor cosa que has dicho. Soy el único que hay. Soy el mejor que hay. ¿Sabe? El karate es un deporte de disciplina, restricción en estilo. Y enseña a respetar. ¿Aún crees en los Reyes Magos, niño? Chuck Norris. ¡Ahora les enseñaré! ¡Escuchen, escuchen! ¡Auxilio! ¡Te mataré! ¡Te volaré en pedazos! ¡Auxilio! Oh, 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 oh. Oh.
Dormir. Papá. Creo que has dormido ya. ¿Estabas mirando eso? Sí. Sí, era. Algo. Papá. ¿Qué? ¿Alguna vez te has visto involucrado en. Algo? Esta tarde debes dormir 8 horas. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Olvídalo. ¿Qué? Señorita Chan. Señorita Chan, bien, hacía tiempo que no la veía. ¿Qué he estado haciendo? ¿Sabe? La última vez que la vi, su tío llegaría a la ciudad. ¿Alguna vez lo hizo? Sí, hoy. Por favor, Eugene, es tarde. Bien, bien, bien. ¿Necesita trabajo? Yo podría... poseo grandes influencias. Mi pariente, señor Bates, ya tiene trabajo. Trabajará con la familia en el restaurante. Ah, pero es tan estereotipado. Es decir, es como poner una lavandería. Ah, aunque no lo crea, ya he hecho eso. Ahora sí me disculpa, llegaré tarde a mi cita. ¿Cita? Oh, mis héroes ya se despiertan. ¿Quién es el afortunado? Una cita de trabajo, Eugene, uno de mis estudiantes. Es probable que sea uno de los rebeldes. ¿Eh? ¿Quién? Barry Bobrovsky. Ah, pero él es... ¿Es qué? Bien, es... lento de aspecto. Especial, especial, el chico es muy especial. Es un soñador, señor Mapes, y los soñadores tienen una gran imaginación. ¿Puedo saber de qué se trata esto? Oh, yo trabajaba en Trady Horse. Solo era una tarea. Ajá. Bien, luego hablaremos de ello. Ahora hay alguien que deseo que tú y tu padre conozcan. Es mi tío. Tal vez él pueda enseñarte artes marciales. Nadie se interesa por mí, porque él sí. Bien, no lo sé. Tal vez porque es algo parecido a ti. ¿Puedo ayudarlo? Podría ayudarnos a todos en este lugar. Dígale al oriental que apague el cigarrillo. Esta es una zona pública. Se supone que no debe fumar aquí. Sí, pues claro, tiene razón. Ya que todos somos similares, ¿le importaría decirme a cuál en particular usted se refiere? Aquí está frente a usted, Charlie. Disculpe.
El cartel dice no fumar. ¡Vamos! ¡Vamos! No fumar. Sí, claro. Disculpe. ¿Dónde? ¿Dónde está? A propósito, mi nombre no es Charlie. ¿Ah? Uma. 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 No, Uma. No, Uma. ¿Qué es esto? Así enseñamos a usar los palillos. ¿Ve? Ah, no tiene puntas para... No puedo. No puedo hacerlo. Quiero impresionar a su tío. ¿Ha notado que mi tío dejó de usarlos durante la comida? ¿En serio? Usted le agrada. Está muy impresionado con su trabajo en las computadoras. ¿Ha finalizado su programa? ¿Cómo lo sabe? Su hijo. Ah. Él me contó sobre usted. Bien, no cuenta mucho sobre usted. ¿Qué hay de usted? Bien. Mi padre construyó este restaurante. Vino aquí primero. 8 años después trajo a mi madre. ¿Así que creció por aquí? Sí. Ellos eran tan unidos. Luego mi padre murió. Mi madre dirigió este lugar sola por unos años. Pero hace 2 años atrás, él se la llevó otra vez. Esto es todo lo que me dejaron. ¿Y su tío? Querido tío, viejo y encantador, maestro y filósofo. Esa es la 9ª vez. Sí, lo siento, no estaba listo. A eso es lo que apunta el ejercicio. Siempre tienes que estar listo. ¿Y tú? ¿Tú deseas hacer artes marciales? ¿Y cuál sería tu nombre de luchador? Barry la Bispa. No te queda. Barry el Tigre, que pelea con coraje y confía en sus instintos. No. Lo tengo. ¿Qué? ¿Cuál es? Maestro Pastelillo. Maestro Pastelillo, que pelea en una muy engañosa manera, aplastando con sus puños a sus oponentes con toda su fuerza. Señor Lee. Maestro Pastelillo. Jamás ataca. Porque ni él sobreviviría al ataque. Porque jamás está listo. De acuerdo, entiendo el punto, señor Lee. Bien, entonces, es muy simple. Te ayudaré a aprender lo que deseas saber. Pero si alguna vez dejas de desear aprender, dejaré de enseñarte. Oh, señor Lee, no deseo dejar de aprender. ¡Oh, jamás interrumpas a tu maestro! Esto, por ejemplo, es un ladrón. No tienes que comprometerte con un ladrón si no estás dispuesto a dar algo de ti. ¿Esto te parece confuso? Sí. Bien. La vida es muy confusa. Y esa es la primera lección. Me casé con la primera chica que conocí. ¿Cuánto hace que murió? Ella murió hace 10 años. ¿Estás segura de que Barry estará bien con su tío? Oh, mi tío se comportará bien. Si no lo hace, le romperé un brazo. ¿Más té? Sí. ¿A cuánto está la escuela de tu casa? Unos 5 o 10 minutos. No, ¿a cuánto? ¿A qué distancia? Oh, demasiada. ¿Y cómo llegas allí? Mi padre, él me deja las mañanas y me recoge por las tardes. U otro lo hace. A partir de hoy irás caminando a la escuela. Eso es hasta la otra semana. Luego correrás. Luego veremos si esto es un ladrón o un santo. Tío. ¿Sí? Hay un problema en el salón.
¿Dónde está la chica? ¿Cuál es tu nombre? Bobrovsky. Es un bonito nombre. Sí. Sí, sí. ¿Qué quiere romperme la cara? Lo tengo, lo tengo. ¿Y cuál es su nombre? Han. ¿Te gusta? Yo tenía un tío llamado así. Un tío. Déjame arreglar esto. ¿Qué estás haciendo? Preparándome. Ella es muy especial. Linda chica para ti. Sí, quisiera invitarla a una copa. Venga aquí. En la cocina. Estamos al frente. Quiero que venga. Sí. Aquí viene más comida. Hola, amigos. Hola, amigos. Vengo aquí para traerles esto, ¿eh? Sí. ¡Mi pie! ¡Perdón! Es muy delicioso. ¡Me caigo! ¡Hola, conmigo! Sí, amigos. Oh, mira lo que ha hecho. ¡Oh, disculpe! ¡Se paró en mi mano! ¡Salga de mi mano! Estos caballeros solo vieron lo que yo aparenté ser. Lección número 2. Cree en lo que es, no en lo que piensas. Recuerda, mañana caminarás a la escuela. El chico va a la escuela, alerta, en constante vigilancia. Voltea con sospecha, como Chuck Norris en la selva. Escucha al enemigo. Va a ser capturado, o peor aún, pero los malos aún están allí fuera, en alguna parte. Oh. ¿Barry? ¿Estás bien? Sí. Hola, Lorin. ¿Qué ocurre? ¿Y tu padre? Quise caminar hoy. ¿Haces ejercicio? Sí. Pues apúrate, la clase se inicia en 10 minutos. De acuerdo.
¿Barry? ¿Seguro que no quieres venir? Oh, no, quiero que mi corazón se ejercite. Oh, bien, adiós. Vamos. Ahora leeré algunas partes, importantes párrafos. Y estas grandes líneas deberán quedar en ustedes desde ahora y hasta el fin de... Señor Ciolini. ¿Qué? Sí, es la respuesta correcta, señor Ciolini. De acuerdo. Tal vez el señor Ciolini deba entrenar su capacidad de atención. ¿De qué libro extraje esta cita? ¿A quiénes me conocen? Ponyu, señor Maps, de Hamlet. Correcto, Lorin. Inténtelo otra vez, señor Ciolini, ¿quiere? Así es Ulrico. Yo no lo conocía. ¿Bien? Es de la Biblia, ¿no? Un libro con el que estoy seguro usted está familiarizado. No, señor Ciolini, no es la Biblia. ¿Sí, señor Bobrovsky, qué es? Sí, es Hamlet. ¡Quieto, mi corazón! Sí, es correcto. Tenga cuidado, señor Ciolini. Su competencia para el tonto de la clase está en rápida disminución. Cuidado con lo que haces, gusano. Los accidentes pasan si uno no presta atención. Deja que me levante. Si dejo que te levantes, me lastimarás. ¿Y tú no quieres lastimarme? Suerte para ti que el maestro Stone no te aceptó. Yo estoy en su clase y te haría esto todos los días. Oh, ¿qué es esto? ¿Dónde está tu amigo Chuck Norris? Oh, a propósito, Lorin no te quiere. Solo te compadece. Respira. Exhala. De acuerdo, lo estás haciendo bien. Bien, otra vez. Respira. Dobla las rodillas. ¡Muévanse! ¡34 hop! ¡35 hop! ¡36 hop! 37 hop, 38 hop, 39 hop, 40, arriba. Es Lobo Feroz. ¿Con Lobo 2? ¿Son los dos lobos feroces? ¿Qué desean? Leche.
¿Qué te parece unas galletas? Camarero, traiga mi leche. Sí, señor. ¡Hey, tú! ¡Dame un trago! ¡Mejor aún! ¿Eh? ¡Dame un beso! ¡Sí, un beso! ¡Suéltame! Déjala tranquila. De acuerdo. ¡Adelante! Arreglemos esto, Lobito. Solo tú. Y yo. Si no aciertas, estarás muerto. Fue por nada. Eso fue por algo. Clase de gimnasia, no es hora de dormir. ¿Cómo te atreves a dormir en mi clase? ¡Levántate! Lo siento, señor. Apuesto que sí, pero no tanto como vas a sentirlo. ¿En qué pensabas, hijo? En tu última evaluación física. Ahí tienes, niña. Comienza a entrenar. ¡Oh, Barry Guerrero, sube la cuerda! Vamos, Bobrovsky, ¿qué crees, su nombre? ¿O Marvin Malteada? Siga subiendo, niña. Mi sueño es con rendirse. Vamos, Barry, tú puedes. ¡Hey! ¡Barry! Te guiaré hasta arriba. Oh, no puedo. Claro que sí. Solo pon tu pierna alrededor de la cuerda y sostente. No. No puedo. Barry, odio esa palabra. ¿Con quién estás hablando, eh? ¡Arriba! ¡No estás subiendo! ¡Adelante! No los escuches, escúchame solo a mí. Que tu pierna rodee la cuerda. Eso es. Enrosca las piernas. Relaja los brazos. Descansa tus piernas. Eso es, está bien. Vamos. Empuja. Eso es. Usa tus piernas. Eso es. Bien. Ahí, vamos. Empuja. Eso. ¡Vamos, Barry! Empuja. Bien, Barry. Grandioso. Es todo tuyo, Barry. Es suficiente. ¡Muy bien, Barry! ¡Hola, tuchos! El señor Horn estuvo duro hoy. Creo que tienes que hablar con tu padre. ¿Con papá? Oh, no, no creo que él sea de mucha ayuda. ¿Por qué no? Mi padre lo mataría, lo desollaría y lo noquearía. ¿Qué? Eso es lo que él dice.
Él es de Texas. Mi padre es un programador de computadoras de Pittsburgh. Hace programas, pulsa teclados. Aquí es donde vivo. Oh, Lorin, yo... Bien, sabes, tú me gustas. ¿Y tú a mí, Barry? Oh, genial, bien. Si yo te gusto y tú me gustas, ¿por qué no salimos? ¿Salir? Sí. Barry, me gustas. Pero hay otra cosa. ¿Qué? Lo siento por ti. Los otros son malos y yo me siento... ¿Lo sientes por mí? No. Giulini tenía razón, te compadeces. No es cierto, no lo hago. Debo irme, ¿de acuerdo? ¡Barry! ¡Por favor! Pensaré. Quiero enseñarte lo sencillo que podría ser. Todo lo que debes hacer es decirme lo que deseo. No te diré nada. Resiste tanto como puedas, Barry. Puedes hacerlo. Solo resiste. ¡Cállate! ¡Cállate, maldito! Vamos, Barry Guerrero. Es sencillo. ¿Dónde está? ¡Chuck! ¡Chuck! ¡No puedo respirar! ¡Slal! ¡Vas a decirme lo que quiero saber! ¡Vamos, Barry! ¡Saldrás de esta! ¡No! ¡Te retorceré! ¡Resiste, Barry! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Resiste! Resiste, hijo. Eso es, Barry, mi muchachito. ¿Ha sufrido estos ataques regularmente? Sí. ¿Ha sufrido alguna atención extraordinaria en su hogar o en la escuela? No lo creo, él... Él solo caminó hasta la escuela esta mañana ya que se sentía bien. Él estará bien. Estará bien y no es buena idea que haga esas cosas. Básicamente sus pulmones están bien. Espero que quedará poca cicatriz en ellos. Estoy sorprendida con este ataque. ¿Había humedad donde estaba? Norino, gracias por venir. ¿Dónde está Barry? Eddie. ¿Cómo se encuentra? Sí. ¿En qué cuarto está? 215. La doctora Malar dice que estará bien. Oh, Norin, ella es la doctora Malar. La señorita Chan es maestra de Barry. Es un placer conocerla. Señor Lee. Sí. Tengo algo para ti. Quítate esto. Solo unos minutos. Esto te ayudará. Oh.
Huele horrible. Sí, así sé cuándo está listo. Es un viejo remedio con alguno de mis ingredientes secretos. Respira. Profundo. Bien. Ahora. Oh, Dios. Quema. ¿Qué es esto? Oh, quema. Debes respirar. El calor no te quemará. Te ayudará. Descansa. Has estado tal vez sobreexcitado. Intentaste llegar muy lejos, muy rápido. Lo intentaremos más lento. Y ahora sé que quieres aprender. Buenas noches, maestro Pastelillo. Comencemos con unos simples movimientos. Tú bloqueas. Yo bloqueo. Golpeas. Pateas. Bloqueo. Golpeas. Inhala. Cuatro pasos. Exhala. Cuatro pasos. Inhala. Cuatro pasos. ¿De acuerdo? El objeto no es dañar a alguien, sino evitar que te dañen a ti. Debes respetar la madera. Tiene vida propia. Tiene un espíritu. ¡Barry! ¡Barry! Sí, lo sé, de acuerdo. ¡De acuerdo! ¿Suficiente? Sí. Solo una más. ¡Una más! ¡Despacio! ¡Despacio! Bien. ¡Listo! ¿Cómo te sientes? Jamás me sentí mejor. ¡Oh, mentiroso! ¡No hiciste nada! ¡Bébelo! ¿Qué es esto? ¡Pero sí que eres irrespetuoso, muchacho! ¿Te atreves a retarme? Me timó por $6 en ese maldito juego de cartas. Eso te ayudará a crecer. ¡Bebe! ¡Dios, es horrible! Muchacho tonto, ¿crees que la magia sabe mal? ¡Degústalo! Y nadie debería beber Pepsi Cola. Pepsi no se preocuparía por ello. Ah, ahora vete a casa. Me das jaqueca. Además, no tienes más dinero para ganar. Ten, bebe 4 veces al día y 2 el domingo. Gracias. Señorita Chan, no juegue las cartas con él, ¿de acuerdo? Oh, eso ya lo sé. Saluda a tu padre por mí. Está bien. Poción mágica. Oh, ¿qué hay aquí? Descuida, no lo matará. Seguro que no a mí.
¿Qué es ese olor? No lo sé. Algo huele muy mal aquí. No llegues tarde a la escuela. ¡Formen filas! Bobrovsky, ¿qué estás haciendo? Pon tu trasego en el banco con el resto de los bebés. Estoy bien, señor Horn. Voy a tomar la clase hoy. ¡El diablo que lo hagas! Estuviste en el hospital gracias a mi castigo en la cuarta. Sí, pero estoy bien ahora. ¡Basta! Así que sin pagos. Excepto que salgas. ¡Vete de aquí! Vete, Barry Guerrero, y no te hagas daño. ¡Churini! ¡No pedí tu opinión! ¡Basta ya! Pero... De acuerdo, eso deja de nuestra amiga, la señorita Flexion. ¡Bobrovsky! ¡Bobrovsky, ¿qué estás haciendo? ¡Te dije que juegas con el resto de los bebés! ¡Vamos, tengo trabajo que hacer! Y yo puedo hacerlo, oiga, no soy inválido, ¿de acuerdo? Hazlo, muchacho. ¡Todos hagan sus flexiones! ¿De acuerdo? ¡Adelante del 25 al 41! Bobrovsky, si caes ahora, te juro que no me importará. ¡Vamos! ¡Uno, dos, uno! Barry, tengo algo para ti. Ejercitarás con esto una hora diaria. Cometes un error, ellos te golpearán. Pero yo te ayudaré a hacerlos cantar. Son letales. Es cierto, son armas. Pero debes darte cuenta de que la mayor arma que jamás poseíste es tu autocontrol. Eso es usar la cabeza, Barry. Vamos. Es hermoso. Es como un ballet. Lleva tiempo aprenderlo. Mucha disciplina. Vamos, Barry. Hora de correr. ¡Dale duro, Lee! Sí, señor. Los veré luego. Adiós. Ojalá pudiera hacer lo que usted hace, pero... Claro que puede. No puedo. ¡Venga! ¿Qué? ¡Venga! ¡No, no, usted no, puede! No, no, yo no. Juntos. No, no. No, no puedo, no. Así. ¿Así? No puedo, no puedo. Y se mueve con tanta gracia usted. Es más importante tener gracia aquí. Manos arriba. Bien, no está mal. Señor Lee. ¿Alguna vez sueña? Oh, sí.
No. No solo de noche. ¿Ah, te refieres a soñar despierto? Usted sabe, es como soñar con un lugar o tener una aventura. ¿Con él? Sí. Los sueños son lindos. Aun cuando se está caminando por la calle o en la escuela, haciendo cosas. Me refiero a si es normal. Debes aprender a controlarlos. Cuando aprendas a controlarlos, tendrás menos sueños, pero serán más ricos. Así se supone que es. El mundo de los sueños es donde los niños viven. Y crecer en edad no equivale a ser inteligente, si ese mundo no existiera. ¿Dónde le enseñaron eso? Televisión. Siempre espera lo inesperado. Está bien. ¡Arriba! Estás pateando mucho mejor. Ahora estoy listo. Respira. Expira. Respira. Expira. ¡Ya es suficiente! ¡No está mal! Ahora, caminemos. ¡Barry Guerrero! ¡No puedo respirar! ¡Muérete, Randy! ¡Barry! Siempre nos cruzamos así. ¿Pero qué fue lo que me dijiste? Te dije que sería sencillo vencerte. ¿Qué? ¿Eres malo? Ya basta, Judy, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres? ¿Quieres aprender karate, eh? ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, Randy, vamos! ¡Vamos, Randy! ¡Te daré unas lecciones gratis! ¡Vamos, Randy, vamos! ¡Vamos, Randy, no puedes! ¡Vamos, Randy! ¡Vamos, Randy! Está bien, me iré. ¡Vamos, Randy! ¡Vamos, Randy! ¡Vamos, Randy! ¡Vamos! Si es cierto, es un niño, tiene menos ego que un pájaro carpintero. ¡Ahoga usted, se acabe con esto y a las duchas! ¿De acuerdo? La función acabó. Chicos, basta de peleas. Aún no acabó, imbécil. Barry. Nada mal, ¿eh? No estuvo mal. No puedo creer que haya sido tú. Sí, bien. No eres la única. Es tan malvado. Sí, es solo un pobre tonto engreído. Barry, ¿puedo verte luego? Debo ir al zoológico. ¿Puedo acompañarte? Sí. Claro, me encantará. Genial. Te veré luego, ¿eh? Ajá.
Quiero más pegamento en esta goma de mascar. Más y más explosivos. Y mucho colorante y todo eso. ¿Dónde está la chica? ¡Tráiganme a la chica! Ella no hablará. Es inteligente. ¿Cuál es el problema? No hay problema. No hay problema. Ya sabes qué hacer. Hazlo. Es un placer. No. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! De acuerdo, Barry. Yo iré al frente y tú irás por atrás. ¿Ya sabes qué hacer? Lo habitual. Esos imbéciles son tuyos. ¿Qué hago con él? ¡Vamos adelante! ¡No se detengan! ¿Qué es eso, Spike? No lo sabemos. Bueno, nuestro héroe. ¡Tras él! ¡Tras él! ¡Destruyanlos a ambos! ¡No me diste! ¡Te atreverías! Cuando lo necesito. Está en cualquier lado y luego se va. Está en cualquier lado y luego se va. Tal vez no. Cariño. Barry. Hey, Barry.
¿Qué ocurre? ¿Dónde está Noreen? Es mi sueño. Es mi héroe. Hola. Hola. Hey, granulón, ¿quieres luchar conmigo? Aquí tienes tu chance, si no eres un gallina. ¿Un torneo de karate? Así es, un super concurso. Pero es en unos días. Lorin, creí que eras inteligente. Es decir, no sé qué haces al lado de este tonto, cuando puedes tener a alguien como yo. No me molestes. De acuerdo, la clase. Hoy seguiremos con el siguiente tema. La poesía romántica inglesa. Hemos decidido unirnos a ti en esta competencia de equipos. Debería alegrarme, pero no puedo. Reacción natural. ¿Cuál es tu duda? No estoy listo. Cierto. Mira esa tortuga, Barry. La tortuga es muy torpe y no es musical, ¿no? Pero se ha dicho, y yo creo en ello, que cuando todo esté bien, cuando un sueño se vuelve realidad, cuando lo imposible se cumple y te acompaña, ese día la tortuga danzará. Las tortugas no danzan. Oh, solo crees que no pueden. Si tú crees que pueden, lo harán. Barry, ven a ver esto. Confía en mí. ¡Espérame! ¡Oh, mi Dios! ¡Doblaré sus apuestas! ¿Saben qué haré si pierdo? ¿Qué les parece si cenan en mi restaurante? ¡El dragón frito! ¿Quieren esta? Muchas gracias. Gracias. Damas y caballeros, bienvenidos al campeonato de karate en equipos de Texas. Pero antes de que este torneo nacional comience, disfrutarán de estas demostraciones por parte de los artistas marciales de nuestro país. Tendremos mucha acción hoy. ¿De acuerdo? Bien. Los participantes deberán asegurarse de tener sus solicitudes. No tiene sentido quedarnos aquí. ¿Por qué no te adelantas y les das una demostración? Sí, de acuerdo, bien. ¿Es su solicitud? Por favor, buenos días. Bien. A continuación, demostraciones con espada y látigo. ¿El equipo? Oh, no tenemos uno. Deseamos competir en un equipo unipersonal. Oh, no. Es una competencia de equipos. Y deben tener un equipo completo de 4 personas. Y no, ustedes carecen de 3 miembros. Gracias, lo siento. Adelante. Buenos días. Su solicitud, por favor. Esta competencia busca al mejor y más diestro karateka, por eso es tan excitante. Con nosotros, Andrew Ashley, demostrándonos su técnica con espada. También veremos al equipo campeón del año pasado, el Stone Dojo, y a su integrante en segundo lugar, la Conexión Patada. Oh, Barry estará tan desilusionado. Ahí está Chuck Norris. Tengo una idea para todos. Ven. ¿Ah? ¿Sabes, Chuck? Entonces lo tomaron de una pierna. Bueno, qué sorpresa, Chuck Norris.
Qué pena que ya no estés peleando. Te daría en el trasero. Sigues soñando, ¿no es así? Será tu peor pesadilla, Chuck. Cree que tiene chance, ¿no? Estás loco, tío. Es una estrella. No se uniría al equipo. Es el héroe del niño. Háblale. Disculpe, señor Chuck. Vengo por... Y entonces subió al ring. Pero no era el enemigo ideal para él. Díselo. Vamos, díselo. Ahora, Chuck, cuéntanos de aquella noche en Las Vegas. ¿Recuerdas la última pelea que tuviste? Sí, había disculpe. Una buena... Hola. Sí. ¿Puedo hablar con usted un minuto, por favor, señor Norris? Sí, claro. ¿Puedo ayudarle? Soy Noreen Chan. Hola, Noreen. Hola, soy Chuck Norris. Sí. ¿Y tú eres? Sí, soy Barry. Hola, Barry. Es un placer. ¿Tú compites? Sí. ¿Estás nervioso? Oh, Dios, sí. Jamás estuve tan nervioso en mi vida. Oh, bien. He estado nervioso también en los gimnasios. ¿Por qué tú y yo no lo hacemos, eh? ¿A qué se refiere? Hablo de que necesitas un equipo de 4 miembros y ahora tienes uno. Y hay un pendenciero que necesita una lección y se la daré. Ya volvemos con esta competencia, el concurso de damas, luego de un breve anuncio. ¿Es esta una broma? ¿Qué? Oh, vamos, Chuck Norris. ¿Ese Chuck Norris? ¿Tienes un problema con eso, hijo? No. ¿El nombre del equipo? ¿El dragón frito? ¿Feliz? No puedo creerlo. Alguien pellízqueme. Oh, señor Lee, era una expresión. ¿Y para qué decirla? Iré a casa. ¿De qué hablas? Tengo un restaurante que atender, pero volveré a tiempo. Vuelve a las 12 en punto. Todas las competidoras del kata femenino, por favor, diríjanse a los jueces. Noreen Chan, representando al dragón frito. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¿Han visto al tío?
No. Mary Bernal, representando al Stone Dojo. El primer lugar es para Marie Bernal del Stone Dojo. Lleva la delantera y lidera la competencia. Y en un fuerte segundo lugar, Noreen Chan. ¿Dónde está? Son las 2:30. Llamé al restaurante y no está allí. Randy Giulini, el campeón del año pasado, persigue el récord de la victoria con la rotura de 8 ladrillos. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! Randy Giulini, damas y caballeros del Stone Dojo. Tenemos un concursante más. Lee Chan del Free... No, Dragón Frito. Señor Lee Chan, al ring, por favor, señor Lee Chan. Ah, por favor, déjenme pasar. Aquí estoy. Por favor, vean esto. Aquí está, romperá ladrillos con un delantal. Oiga, no lleva su traje de karate. No lo necesito para romper ladrillos. ¡Tiene el récord por romper ladrillos! ¡Damas y caballeros! ¡Desea un ladrillo más! ¡Muchachos del Stone Dojo!
Dombrowski. ¡Qué función! ¡Qué función! Y ahora lucha estilo libre, poniéndose en un segundo lugar contra el maestro del Stone Dojo, Kelly Stone. Chuck. Este es mi padre. Hola, ¿cómo está? Hola, señor Norris. Es como si lo conociera hace un largo tiempo. Pienso, Chuck. Es un placer. Y quiero que sepa lo mucho que aprecio que ayude a mi hijo uniéndose al equipo. Hola, ya regresó. Es un placer conocerlo. Es un placer. Luchará con Kelly Stone. ¡Sí! ¡Vamos, sí! ¿Sabes, Norris? Siempre quise saber cuán bueno eres. Solo lo verás una vez, Stone. Sí. Y aquí están Chuck Norris del Dragón Frito y Kelly Stone representando al Stone Karate Dojo. ¡Hey! ¿Están hablándome? ¡No estaba listo! Basta, ya basta. ¿Quién soy?
Bien, damas y caballeros, parece que tenemos un empate. El Stone Dojo y el Dragón Frito tienen ambos 36 puntos. Tendrán que desempatar. Por favor, quédense para un anuncio. Dragón Frito, dice aquí. Así es. El equipo de Dragón Frito elige a su participante. ¿Serás tú, Barry? ¿Yo? ¿Por qué yo? Puedes hacerlo. Has ganado con las armas. No tienen a nadie que pueda tocarte. Tú tienes algo que probar. Ya me lo has probado a mí, hijo. Haz lo que creas correcto. El desempate será entre Barry Bobrovsky y Randy Giulini. Y el evento será... ¡Ladrillos! Elijo ladrillos. ¿Podrás hacerlo, Barry? Sí, claro. Ya lo he hecho. Puedes hacerlo otra vez. Estamos contigo, Barry. Sí. Barry Guerrero, ¿por qué no renuncias y evitas el bochorno? Romperá ladrillos por el Stone Dojo, Randy Giulini. ¡Ya! 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 ¡Supera eso! ¡Tú! ¡Ya! ¡Ya! Y aquí está Barry Bobrovsky del Dragón Frito, que romperá 7 ladrillos para igualar. ¡Bien hecho! ¡Bien, bien! ¡Bien hecho, hijo! Gracias. Se apesta. Estás usando tu mano demasiado. Y tu brazo no lo suficiente. Es un martillo. El brazo es la mano. La mano es el martillo. Lo haría ahora. El señor Giulini solicita otro ladrillo. Está listo para un récord rompiendo 9 ladrillos. ¡Listo! ¡No los rompió, damas y caballeros! ¡Los quebró! ¿Qué es lo que dicen? ¿De qué rayos están hablando? Cuando dices que romperás algo, ¡rómpelo! ¿Qué rayos ocurre contigo? Dijiste que lo harías, que los romperías. Yo los romperé. Barry Bobrovsky tiene una chance con que veamos si rompe 9 ladrillos. ¿Quieres romper esos ladrillos, Barry Guerrero? Yo te ganaré. Será una gran victoria. ¡No me toques! No, hijo. Estás aquí para enfrentar ladrillos. No a ese estúpido muchacho. Ahora, concéntrate. Esto te ayudará.
no sé qué decir. Siempre quise conocerlo. Bien, ha sido un placer. Es un sueño que se vuelve realidad. Los sueños se hacen realidad, Barry. Si lo deseas de verdad. Allí está mi padre. Gracias.